Sacaron la sala de clases a la calle, dijeron presente en diversas ciudades del país y calificaron con nota roja el acuerdo que sellaron el Colegio de Profesores y el Ministerio de Educación. Las soluciones a solo 2 de las 5 demandas del gremio no dejó conformes a todos los docentes, que llevaban cerca de 14 días presionando al gobierno y adjudica la responsabilidad a una sola persona. Jaime Gajardo debe entender ese sentido de las bases. Debería irse, ¿no? Creo que no nos representa en esto. Que en ningún momento se consultó a nosotros la decisión que ellos estaban tomando. Debería irse, o sea, por lo mínimo que podría hacer sería dejar el cargo. Bastó una llamada telefónica de la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, para que Jaime Gajardo aceptara deponer la movilización para esta semana. Se anunció el envío de una indicación al Parlamento para otorgar la titularidad a miles de profesores a contrata y la entrega de un bono de incentivo voluntario al retiro de más de 21 millones de pesos. Pero quedaron pendientes el descongelamiento del ingreso mínimo docente, terminar con el agobio de los profesores y reparar la llamada deuda histórica. Es un acuerdo parcial. Aquí no ha terminado ninguna negociación y no se ha bajado la cortina. Todo lo contrario, destrabamos esto para seguir conversando, seguir avanzando, seguir incidiendo en todo el proceso y colocando los temas pendientes en la agenda corta. Son cerca de 90 las comunas que tienen profesores movilizados evaluando paralizar los colegios. Denuncian no haber sido considerados para aceptar la propuesta del Ejecutivo, ya que solo se votó en la Asamblea Nacional, donde los disidentes acusan que existe una mayoría proclive al gobierno. Una rebelión de ciertos sectores del profesorado que piden la censura a la directiva nacional encabezada por Jaime Gajardo. El estatuto nuestro no contempla un mecanismo de revocatoria de cargo. El único mecanismo que se contempla en nuestro estatuto es la renuncia voluntaria de la persona a la cual se le pide la renuncia. ¿Usted cree que él deberá renunciar? Mire, yo creo que él ha cometido muchos errores y todavía está tiempo de corregir. Si las decisiones han sido absolutamente democráticas en base a nuestra institucionalidad. La Asamblea Nacional es la máxima instancia que hoy día dirige nuestra organización y es importante actuar unido y respetando la institucionalidad. Movilizaciones que marcan el surgimiento de nuevos movimientos al interior del magisterio que son críticos a la gestión de Gajardo, quien aseguró que las demandas restantes del profesorado serán abordadas con el gobierno en 7 reuniones sobre carrera docente. Rodrigo Sánchez, CNN Chile.